mantener el orden y la limpieza en la casa, sobre todo cuando estamos trabajando, ya sea dentro de la casa o fuera de la casa, más los niños, las tareas de la escuela, en fin, se nos hace difícil mantener la casa limpia. Pero si seguimos ciertos hábitos de limpieza, les prometo que su vida les va a cambiar. Y mi primer tip tiene que ver con hacer la cama todos los días. Y una de las razones por la cual es tan importante hacer la cama es porque, si se fijan, la cama es la prenda o el mueble más grande de una habitación, de cualquier habitación. Por lo tanto, si ustedes hacen la cama, el espacio inmediatamente se va a ver más limpio, más ordenado. Si hay algo que tienen que hacer, si hay una sola cosa que tienen que hacer o que pueden hacer en su casa, sin duda el hacer la cama es la prioridad número uno. Otro hábito de limpieza es ir limpiando a medida que vamos ensuciando. Cuando estamos preparando alguna comida o nos estamos preparando un sándwich y quedan migas de pan, o cuando estamos haciendo la comida y se nos derrama algo, a veces lo dejamos pasar. Y el problema en dejarlo pasar es que luego ya no es un poquito de migas de pan sobre el mesón y no es un pequeño derrame en la estufa. Se va acumulando todos los días. Y al acumularse, llega algún momento en que está tan sucio y sobre todo tan seco que es muy difícil sacarlo. Y es ahí cuando esto se transforma en un trabajo, en una tarea difícil de hacer. Otro hábito de limpieza es recoger todas las cosas antes de irnos a dormir. No dejemos, por ejemplo, platos en el lavabo, en la cocina, porque el otro día cuando nos levantamos, no solamente tenemos que empezar el día con los niños, prepararlos para la escuela, para sus tareas, para sus clases online en este tiempo, en fin, pero más encima tenemos que lidiar con todos los platos que quedaron de la noche anterior. Otro hábito de limpieza es darle una repasadita al baño todos los días. También podemos limpiar el espejo porque algunas veces quedan los dedos marcados con crema o con nuestra piel también, con el aceite de nuestra piel, y se ven feos, manchados. Así es que una repasadita muy rápido a los baños, a la parte del mesón sobre todo, y los espejos para que se vea siempre limpio. Otro hábito de limpieza es poner las cosas en su lugar enseguida. Estos hábitos de limpieza son para mantener la casa limpia y así evitar demorarnos mucho tiempo cuando hacemos la limpieza general. Otro hábito de limpieza que a mí en lo personal me gusta seguir es no usar zapatos dentro de la casa, porque los zapatos de la calle traen mugre, rayan los pisos y así estamos esparciendo la basura por todos lados. Otro hábito de limpieza es hacer una carga de lavado todos los días o día por medio. Si es necesario para lavar, ya sea al final del día, si hay muchos niños en la casa, o día por medio o cada dos días. Y el último hábito de limpieza que tengo para ustedes es planificar el día en que van a hacer una limpieza más profunda. Es muy importante que los hábitos anteriores los vayamos haciendo constantemente y a diario para que la planificación de una limpieza profunda sea mucho más expedita, mucho más eficiente y sobre todo mucho más rápida y sin estrés. Un millón de gracias y nos vemos muy muy pronto en otro video. Que estén súper súper bien. ¡Mua! Chao.